Y muy buenas a todos, aquí Carlens desde Very Hard Social Gaming. ¿Sí? Pero si acabo de encender el ordenador, tío. ¿Cómo puede ser que se me resuelva simplemente reiniciando? Si acabo de encenderlo. ¿No? Porque yo solo pensé en su momento, digo, a ver si va a ser alguna movida para ir rara, pero yo tengo el disco duro bastante vacío, tengo 200 gigas libres o algo así. Que de sobra. Creo que amplié la memoria caché a propósito con lo de la movida esta de que le puedes poner tú el tamaño. Creo que se lo amplié. Pero sí, sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Estamos haciendo ya la misión, no sé, sí, sí. Vale, está arriba. Está arriba. 5,6 metros en ese lado. Pues creo que podemos sacarlo por aquí, por afuera, ¿eh? Creo que sí. De hecho está a 8,8 metros. Está a 8, metros. Está para allá, boludo, está para allá. O sea que está para allá, que puede ser que realmente me tendría que venir por aquí, ¿no? A lo mejor. Ya está ahí, efectivamente. Tiene que haber muchos más archivos para ejecutar un programa. Eso hace que se ralentice. Eso va a ser cosa de los transistores o de alguna lámpara que esté medio quemada. Pues puede ser, puede ser. A ver, es un ordenador relativamente moderno, ¿no? Porque no tiene ni 3 años, creo. 2 años y pico tiene. Pero sí, puede ser que tenga para ahí alguna movidilla. Más que siempre lo noto porque cuando miro el botón de inicio del ordenador, que es un botón que se enciende y se apaga, cuando le pasa eso está en una intermitencia súper perfecta. O sea, es como siempre la misma, ping, 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 como si fuera un intermitente de un coche. Y cuando de normal, pues, lo primero, pues hace ping, ping. A lo mejor luego hace ping, 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 ¿no? Y sin embargo, pues cuando se estropea, se queda ahí en una regularidad perfecta. Entonces tengo que reiniciar. Normalmente streameando no me ha pasado nunca, precisamente porque intento jugar después de que llevo ya un rato con el ordenador encendido. Cuando ya como que compruebo que todo está correcto. Pero sí, habría que ver a ver si se me ha estropeado algo. Lo que pasa es que eso, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se sabe lo que tú dices al mal tiempo? O sea, ¿eso se puede arreglar? ¿Alguien lo puede detectar y arreglarlo? Limpia la memoria temporal, ejecutar temp y selecciona todo y borrar lo que deje borrar. Ah, vale, pues lo haré, lo haré. Probaré, probaré. Probaré lo que me dices. A ver, tú dame tus mierdas. Probaré, probaré, porque realmente, a ver, se lo intenté, o sea, lo llevé un día a un informático y tal, además un chaval que, bueno, que siempre yo uso el ordenador con él y tal, y me suele arreglar prácticamente todo, pero no me dijo que no tenía manera de saber qué era lo que le pasaba, que la única solución verdadera que me decía él, que yo lo único que te puedo decir es que formates, y digo, claro, sí, pero eso ya lo sé, que formates y vuelvas a instalar, y digo, no, eso no lo voy a hacer, porque esa es la solución última, ¿no?, siempre. Pero sí, seguiré tu movida. Ejecutar. Y solo tengo que poner lo del tanto por ciento temp, tanto por ciento, y ya está, ¿no? O repite, pero sin los signos de porcentaje. Vale. Vale, vale, pues lo haré, lo haré. ¿Qué cojo? Fua. Fichas explosivas. Bueno, voy a coger, pero es que fichas explosivas no voy a usar. ¿Qué clase de técnico es ese? Pues es uno que no sabía solucionar la movida. A ver, es un tipo que vende ordenadores y entonces, pues no creo. A ver, sabe arreglar ordenadores porque a mí me ha arreglado cosas. Pero a lo mejor hay cosas que se les escapan, ¿no? Vamos a hacer unos suministros enterrados por variar. Pero sí, en principio, pues supongo. A ver, que yo fue porque le llamé por teléfono, ¿eh? No le llevé el ordenador, ¿eh? A ver, yo tampoco le quito la culpa porque yo le dije, mira, yo necesito usarlo a diario. Le conté lo que me pasaba y me dijo, hombre, yo lo que te recomiendo es que formates, dice, porque. Pero por ejemplo, eso que me has dicho tú del temporal no. Comprueba la pila, no sabes la de fallos que provoca una pila gastada. Hostia, pero en 3 años se me gasta la pila. Hostia, pues sí, sí, eso también puede ser, ¿eh? ¿Cuántos ordenadores habrán ido a la basura por la pila? Coño, pues. Pero la pila, eso está en la placa base, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no?
no me gusta meterle mano a los ordenadores porque como soy muy paquete. Tú aquí a quitar árboles porque si no, como venga peña, no me voy a enterar de nada. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve. Venid. Feral verdadero nos ha mandado el juego, ¿eh? Ya, bueno, ahora que es tier 3, pero... Nos han metido bien, ¿eh? Nos ha dado un GDH. Un GDH. Un dolor de cabeza. GDH. Una G de la H. A ver, espérate. Eso borrará los archivos temporales que no se requieren y hará que no se te pete la PC. A mi hijo se le gastó en 6 meses y por poco se va a reciclar. Ahora las pelas son chinas y no duran nada, hostia. Solo un condensador que en teoría guarda algo de pila y hace que aunque el PC esté desconectado, la memoria almacene datos, por lo tanto no se borra nada. Pues sí, sí. La pila es una típica pila de botón de estas así de este tamaño, ¿no? Que vamos, cuando yo... Este ordenador casi no lo toco, porque como es tan bueno y caro, pero mi ordenador antiguo, que era una mierda, y que me lo monté para ahí con piezas... A ver, dron, ¿te puedes quitar del medio? Ese sí lo toqueteaba, y me acuerdo, pues eso, de que la pila estaba... salida para que podamos salir bien. Vale, eso cuenta para la búsqueda, supongo que sí, ¿no? De Perry Mason. Me voy. Adiós, chavales. Adiós. Que me enfrentaría a vosotros porque no hay ningún tipo de problema. Os iba a matar igual. Pero tengo prisa. Tengo prisa que quiero hacerme todos los tier posibles. Sí, va en la placa base y si llega a quemarse, pero tiene la misma vida útil que debe tener la placa. Vale. Bueno, o sea que en principio, a ver, yo la... Si hay que cambiarla, se cambia, que una pila no vale nada. Y me garantizo que esté perfecta. Pero también voy a hacer lo del temp ese. Relativamente fácil de cambiar. Si la movida es que yo soy muy cagón con el ordenador. Si fuera un ordenador de mierda, me experimentaría. Porque yo le he cambiado placa, le he cambiado fuente de alimentación y de todo. Pero con este es que no me atrevo. A ver, dame esto y dame, yo qué sé, carbón mismo. Se quema por un fallo imprevisto o por un pico de voltaje en la corriente doméstica. Sería un problemín, ¿eh? Shit, man, making money. Adventure and carnage go together. ¿Cómo vamos? Sham and moonshine. Vale, 45, o sea, nos quedan 5 misiones. Oye, pues vamos a buen ritmo porque son las 2 y media, ¿eh? Vamos a muy buen ritmo. Hostia, aquí al lado es. Esta nunca va a ser tan difícil como... ¡Hostia, si aquí vivimos! Es nuestra primera casa de la nieve antes de trasladarnos al otro poi. La verdad es que la ballesta está guapa por el hecho de que mata mucho y es muy sigilosa, pero como tienes que andar poniendo la flechita y todo, pues es lento. Dron. Quieto. De hecho, a ver, mete todo. Devuélveme las ganzúas. La caja fuerte se abre.
Vale. Si se quema por... Ah, bueno, ya lo hemos leído, ¿no? Sí, no, tengo que cambiar la pila, está claro. Pero está bien que me hayáis dicho que puede ser por lo de los archivos temporales, porque es verdad que yo antiguamente, en los Windows 98 y todo esto, esos Windows yo los manejaba de puta madre, porque los tenía destripadísimos. Les conocía todos los trucos. Y una de las cosas que es verdad que había que hacer, aparte de desfragmentar, porque ahora ya tienes un SSD y no se desfragmenta, era lo de los archivos temporales, de borrarlos de vez en cuando y tal, y eso. Y eso yo lo he dejado de hacer. Y realmente no debería haberlo dejado de hacer, ¿no? Voy a llevar las ganzúas encima, ¿no? Vale. Vale. Por aquí, ¿no? Sí. Aquí hay un tipo. Si hay otro, tiene que estar abajo. O aquí. Una casa de policemen. ¿Eh? ¿Por qué me sigue marcando uno por aquí? Eso es porque está abajo. Oye, que tenemos el bebé. No nos influye para matar, pero... Coño. Es que la velocidad a la que hacemos ya las misiones estas, tío. A ver, aquí me está marcando uno, pero ese yo no lo veo por ningún lado. O sea, que tiene que ser abajo, yo creo, ¿no? No sé, me pinta, porque ahora tenemos que bajar. Tenemos que bajar por ahí. Está haciendo el Spider, ¿no? Tío. Soy un fan de las placas chinas. Ya me lo dijiste, tío. Tú. No te veo la cabeza, coño. Aquí hay uno aquí arriba, ¿eh? Me lo marca aquí al lado. Y ese sigue vivo. ¿Dónde? Estás aquí despierto ya, colegas. ¿Verdad? La mochila está por ahí arriba. Yo creo que ya la hemos pasado y todo, pero bueno. Ese es el más peligroso, yo creo. Vale, tenemos que ir para aquí atrás, peña. No sé. O cómo... Me marca uno como por aquí, pero no... ¿Aquí puede estar? No, no. ¿Dónde coño está el nota este? ¿Esto ya es el final? Pues nada. No te vuelves a gastar un pastizal, ¿no? Claro que no. Haces bien. Haces muy bien. Yo solo lo he hecho una vez, que ha sido en la pandemia. Y porque no me quedó más remedio. Tenía el dinero ahorrado y hacía mucho tiempo que estaba esperando por el ordenador. Y por eso cedí. Cedí a la cagada, ¿no? Porque al final pagas de más por algo que no vale tanto. Y podía haber esperado a lo mejor pues un año
y haberme sacado el ordenador por prácticamente a lo mejor la mitad de precio, seguramente. Pero claro, hubiera sido un año entero en el que no hubiera tenido el ordenador. Y yo lo quería tener ya. Más que nada porque quería empezar a streamear. Porque yo cuando me compré este ordenador fue porque iba a streamear. Yo dije, me compro el ordenador para streamear. Porque quería empezar a hacerlo. Y solo fue por ese motivo. Y ahí fue cuando, pues eso. A ver, señor zombie, ¿dónde está usted? Está para aquí fuera, ¿no? Está como para aquí fuera. ¿Eres tú? Sí, eres tú. Súmate un poquito para acá. ¿Ah, no? Ah, bueno, que nos queda el claro, tengo que coger la mochila, coño. La mochila, ¿por dónde hemos venido, tío? Aquí, coño. No te enteras. ¿Me marca? Bueno, acá, ¿no? ¿Abajo? ¿Cómo que abajo? ¿Eh? Ahora me dice arriba. Ah, porque estará aquí, coño. No me he enterado yo. Antes he venido para acá yo y no me he dado cuenta. Que sí. Efectivamente. Vamos aquí al lado, ¿eh? Hemos tardado un poquito más porque como había que despejar también. Bueno, no tardamos nada. Nada de nada. Tenemos una velocidad impresionante, ¿eh? ¿Tengo espacio? Tengo espacio. ¿Cómo te haces las misiones tan rápido? Ansioso, eres un ansioso. Dame esto y dame esto. Y infestación, lo que sea, tío. Piggy Bank. What's the Piggy Bank? Fucking Piggy Bank. Yo me lo compré antes de la pandemia y me llegó justo el día antes del confinamiento. Hostia, pues eso fue un triunfazo porque todavía no habían subido los precios. Los precios subieron luego, a posteriori. A ver, voy a empezar a meter las cosas aquí porque todavía nos quedan muchas misiones y no quiero pasar por casa. No me gusta eso de que cuando tú coges todo del dron, se te cierra el inventario. Te debería dejar abierto, tío, que por lo menos hubiera una opción. No me cabe más. No me cabe más, pues tienes que llevarlo tú, colega. Vámonos. Vámonos, que estamos hechos unas auténticas máquinas de la velocidad. Era Red Church, me parece, ¿no? Se llamaba la misión, creo. Que está aquí detrás. Ah, no, es Piggy Bank, es Piggy Bank. Piggy Bank, Piggy Bank. Piggy Bank que tiene varios cajeros, además, y eso mola. Eso ya los hemos looteado en su momento. Entonces, yo ahora cojo y hago traca atrás. Tenemos aquí otra vez la movida. Piggy Bank, tío, el banco cerdito, ¿no? Sería en honor a las huchas. Luego son dos cajeros y luego dentro hay otro más, creo. O otro o otros dos. Esto es lo que me da rabia de el tiempo que se pierde, no tanto las ganzúas. ¡Vamos, hombre! O el tiempo que se pierde, ¿no? ¡Ey! Nos han puesto un coche de policía aquí también, que antes ya looteamos. Pues aquí todo, todo, hombre. Al lado de un banco, pues claro, coche de policía custodiando que no vengan a robar. Y allí. ¡Hostia! ¿Te habéis dado cuenta de qué pone allí, no? Ese es el bar de Lucifer Morningstar. El Lax. Ah, tía, pues tenemos que ir un día, ¿eh? A ver cómo está diseñado el Lax, tío. Lo habrán hecho en honor a la serie. Una serie que ha sido muy criticada porque no se parece a los cómics, pero es que, claro, es que una adaptación, ¿no? Como siempre. Adaptaciones pueden parecerse o no. A mí me parece que es una serie muy redonda y muy recomendable. Pero entiendo las críticas. Las entiendo, no las comparto, pero las entiendo. Mira, aquí está el otro.
Vamos al lado de casa, ¿eh? Vamos al laico, al laico. Yo creo que después de esta misión vamos a ir a dejar las cosas ahí en las cajas de descarga, porque estamos tan cerca. Venga, amigo, que se me va el tiempo. ¡Vamos! Pues al mal tiempo triunfaste, ¿eh? Que te compraras un ordenador justo el día antes del confinamiento te llegara, eso es... Eso, vamos. Triunfaste como los chichos. Como los auténticos chichos. Vale. En principio solo nos quedan los cajeros de dentro, ¿vale? Así que vamos al lío. Es difícil son de dar a veces a los buitres. Pues los buitres los podíamos coger porque son plumas, tío. Ya sabemos que las plumas son necesarias para la vida. ¡Oh! Lo he roto, tío. Lo único que no compré en... fue la gráfica y la fuente de alimentación. La torre aproveché una que tiene cerca de 15-20 años. Y ya sabes, es que una de las grandes mejoras... Una de las grandes mejoras que le puedes hacer si no lo has hecho ya... es poner una caja de la reverga. Una caja ayuda mucho a mejorar el rendimiento por la refrigeración. Eso ya supongo que lo sabes de sobra. No tengo que decírtelo ya. Mi sobrino, simplemente cambiando la caja, dice que ha aumentado 10 FPS. Solo por cambiar la caja, porque tenía una muy chiquinina. Ahora tiene una grande y tal, le ha puesto ahí más ventiladores y eso, y le funciona pues de lujo. A avanzar. Tengo hambre. Come, amigo, come. No te quedes tú aquí con las ganas. Piggy bang, bang, bang. Al piggy bang. Por aquí fuera parece que no hay mucha peña, que digamos. Revistas no puedo evitarlo, tío. Me molan. Revistas me molan. Las cajas fuertes estas que me molan. Me mola, me molan. Me mola cantidad. Me mola, me molan. Cada día más. Venga. ¿Creéis que porque me hagáis una emboscada así, si no me hacéis... Si fueran cuatro irradiados lo hubiera pasado mal. Aún así les hubiera derrotado. Pero un irradiado y tres zombies, ¿eh? Dar la tapa y poner un ventilador apuntando ayuda a refrigerar. Sí, claro. Cierto. Pues sí. Y en una habitación en la que siempre tengas el aire acondicionado más o menos encendido para que no tal. Y si es que... Yo, de hecho, en mi ordenador antiguo refrigeraba como dices tú. Tenía abierto uno de los lados porque era de estas que eran de metal en ambos lados. Porque ahora, por ejemplo, esta tiene un cristal para que se vea desde fuera y todo. Pero tenía, pues eso, por los dos lados. De hecho, era como una recubierta así metálica en forma de letra U, ¿no? Que se sacaba hacia atrás. Y yo lo que hacía era que se lo quitaba y le ponía un ventilador de estos normales de verano, pero un ventilador, mirando directamente a la placa base y a la tarjeta y todo. Y ayudaba, ayudaba, hombre que se ayudaba. ¡Hombre que se ayudaba! Pero sí, tenía que estar limpiando cada 2x3 la CPU porque se me metía polvo que te cagas. Porque claro, estás metiendo un ventilador en dirección a las, a los componentes electrónicos. Y eso pues implica polvo. Pero la mejora era mejor que la peora. Atrás no hay nadie, qué raro, ¿no?
fallón, ¿eh? Si notas, tío, ¿cómo accedo yo a ese castañín? Nuestro amigo el castañín. Ah, mira que está ahí. Es que aquí yo creo que... Ah, mira, porque es que están aquí dentro, claro. Están aquí. Me deja el juego entrar, claro. Pues hecho. Vale, y ahora para continuar... Ahora sí que tengo que dar toda la vuelta. Vamos por aquí, por aquí... Yo creo que los que suenan... yo creo que son de fuera. Ah, verdad, que aquí había tenido lo del robo, ¿no? Estaba la movida de que lo habían robado. Ladrones. Son unos ladrones. Se aguanta el irradiado, ¿eh? Lo sorprendente es que no nos haya metido un guayal. Porque hemos estado ahí, ¿eh? A ver, se supone que aquí dentro, si es un banco, debería haber dinero, ¿no? Vamos a ver el de este lado. Pero también es que como han robado, pues no hay mucho que lootear, lógicamente. ¿Se acabó? 18.41. A ver, espérate, ahora... Yo ahorré mucho por aplicar algo de ingenio, claro. Mi gabinete es barato y mal ventilado. Pero aproveché que hice mi estadía profesional en una empresa de internet, logré que me regalaran un pliego de panel de malla que se utiliza para los de equipo profesional. Hostia, pues eso está guapo, ¿no? Eso es un enfriador, ¿no? Dentro de mi poco conocimiento en esos. En esas cosas. Low battery, te sigo viendo en la tele. Vale, no te preocupes, claro. No hace falta que hables. Que cuando me hablas me hace más ilusión, pero porque así pues hablo contigo. No sé de dónde sale. Ven para acá, mira. Tenéis un lobo ahí, ¿eh? ¿No lo queréis? A paso de vosotros, tío. Me pongo a jugar con ellos, tío, que son muy divertidos. Es que los zombies son muy divertidos. Me pongo a jugar con ellos. Claro, es lo que pasa. Vale, a ver. Perfecto. Hala. Y señor dron, usted no llevaba nada, ¿no? Ah, pues sí. Que llevabas cositas. Las 19.08. Vamos. Ah, nos quedan dos, ¿no? Infestación y... Un busca limpia, creo que era, ¿no? No, ya no me acuerdo. Reconócelo, soy el más rápido de la historia. Que sí. Eso y eso. Ah, no, solo nos queda la infestación. Bueno. Con esa misión llegaríamos a 54. Nos quedarían 3 misiones más. O sea, aparte de esta, 3. Por cierto, yo no he mirado aquí en ningún momento. Darían 4.
de los paneles de plástico barato del gabinete, dejando solo los RGB y reemplacé los plásticos con la malla, además de colocarle por dentro otra malla antipolvos. Ya, eso... Mejoraste un hueval. Un hueval. A ver, que donde esté un buen sistema en el que funcione, pues eso, la refrigeración bien ordenadita, con un canal que dirija y, pues, claro, cuantos más ventiladores de extractores de estos tengas, pues mejor todavía. Pero claro. Mi sobrino, por ejemplo, tiene puesto refrigeración líquida de las baratas, pero... Vamos al lío. Hostia, pues este se hace rápido, ¿eh? Aunque sea una infestación, este se hace rápido. Este es... Porque es de estos raros, tío, que se hacen rápido porque... Como está todo medio derruido... Eso sí, también te digo que no es fácil encontrarse a veces los zombies, ¿eh? Es que te encuentran ellos a ti. Atrás. Máquina de matar. Hemos hecho unos mega killer. Joder, no se ven a con la niebla, tío. No se ven a con la niebla. Sonado. ¡Qué brillos! ¡Qué brillos! ¡Por Dios! Que no se ve una mierda, ¿eh? Vale. Todo limpio. Que yo puedo entrar aquí ahora. Pero este no es el camino, hay que subir las escaleras que hemos visto antes, obviamente. Para atrás. Podría ir la niebla un poquito a tomar por... Ya sabéis dónde, ¿no? Por donde amargan los pepinos. Nunca he entendido esa expresión. Porque se supone... Se supone... O yo por lo menos lo sobreentiendo así. Yo se supone que es el culo, ¿no? O sea... Pero no entiendo por qué... No entiendo por qué el culo es el lugar donde amargan los pepinos. O sea, a ver, sí lo entiendo. Por un juego de palabras, ¿no? Sobre todo para un hombre, pues puede ser... Que te metan un pepino por el culo, pues que es un poco amargante si no lo haces... voluntariamente. Pero es una expresión que no le encuentro mucho sentido, de todas maneras. Estas expresiones que dices, no sé yo, ¿eh? Por donde amargan los pepinos. Además de que desconecté el cableado de unos ventiladores y lo volví a soldar para invertir la polaridad, logrando que los ventiladores de arriba introduzcan aire y los de abajo los pulsen. Además de otro par de ventiladores que extraen el calor de la fuente y la GPU. Ya sabes que los que tienen que extraer son los de arriba, siempre. Los de arriba extraen. Pues lo haces al revés, entonces. Los de arriba tienen que extraer. Recuerda que el calor sube. Y el de abajo es el que tiene que introducir, porque es el que enfría. Y el frío baja. Por lo tanto... Tal vez deberías plantearte el cambiarlo. Bueno, a lo mejor porque por la forma que tiene la caja, ¿no? Por lo que lo has hecho así. Estas son las escaleras que decía, pero... Coño. Me he cargado
A disparos, Teo, unos ladrillos, ¿eh? Cuidado con la movida. Vale, se supone que yo tengo que seguir por aquí, ¿no? Pepino es bueno para la memoria. El pepino es bueno para la memoria, totalmente cierto. Y que te amarguen los pepinos también tiene que ser muy bueno para la memoria. Eso no lo olvidas nunca. Nunca lo vas a olvidar. Vale, estamos dando vuelta en círculos. Pues hay que venir por aquí. Y esto supuestamente efectivo. Efectivamente. Vayas tú tan a la ligera, señor zombie. Parcialmente solo, circula mucho mejor así el aire ya con la modificación de malla. A ver, sí, ya con lo de la malla ya es un triunfazo, realmente. Cambia mucho la cosa. Conozco a uno que le metieron uno por el culo hace 30 años y todavía se acuerda. Hombre, por eso es bueno para la memoria, claro. Efectivamente. Le amargaron por donde amargan los pepinos. Le amargaron con el pepino. Y dijo, sí, esto no lo olvidaré jamás. Esto no lo olvidaré yo jamás. A ver, tengo que tirar por aquí, ¿no? Uy, se me hace de noche y yo quiero te entregar la misión ya, ¿eh? Saca la cabeza, amigo. Oh. Uy, que me quieres tú matar. Se me iba de perro. Vale, nos queda uno. Vale, me dice que me tire, pues claro. Pues claro. Fue prueba de error y con la configuración actual se mantiene a 37 grados. Perdón, 37 grados en verano. Pues tienes una buena configuración, ¿eh? 37 en verano. Hostia, ¿eh? Cuidado. Vale, ¿dónde se supone que está el loot final? ¿Aquí abajo? ¿El loot final? ¿Dónde está el loot final? ¿Eh? Lo he pasado y no me he dado cuenta. Había habido un momento en el que me he salido fuera y he tenido que subir. ¿Vale? He sido por aquí. Hemos venido para acá. Hemos venido para acá. Ah, porque estará aquí, coño. Exactamente. Oh, qué bien que no haya ninguna caja que abrir. Porque así me puedo ir rápido. A ver, motorcycle por allí. ¿Dónde está el motorcycle? ¡Corre! Voy a coger una misión más. Vamos a la. Se dice que una patada en los huevos duele menos que un parto. Se dice. Nunca lo sabremos. Porque nunca se va a poder comprobar que alguien tenga testículos, le den una patada en los huevos y luego a posteriori sufra los dolores del embarazo. Pero yo no creo. He sabido de mujeres que después de un año de un parto quieren otro hijo. A ver, estate quieto un momento. ¿Notas? Joder, con el maldito dron, tío. De verdad, quieto. Necesito espacio para coger la recompensa.
Y no he sabido de ningún man que desee otra patada en los huevos después de la primera. Totalmente cierto. Nadie puede negar tu razonamiento. Oye, ¿por qué de tier 2? Hostia, es por lo de... Porque hemos gastado todas, ¿sí, no? Venga, cargamos. Cargamos, cojo la misión y ya voy a terminar la partida de todas maneras. Pero la quiero dejar cogida para poder hacerla por la noche si me apeteciera. Porque al día siguiente nos tenemos que ir para la base, porque es el día de horda. No me gusta cuando hace esos soniditos así de semicuelgue. A ver, yo lo único que sé es que una patada en los huevos es muy difícil de gestionar. O sea, solo tienes que esperar tiempo. Pero el dolor es de estas cosas que son dolores no intensos, sino insoportables. O sea, hay cosas que duelen más. Yo he sentido cosas en mi vida que duelen más que una patada en los huevos. Pero es un dolor muy especial y muy incómodo. Yo creo que digamos que la naturaleza es muy sabia y ha dicho, mira, en tu vida, ser humano masculino, vas a recibir patadas en los huevos a menudo. No va a ser hiperintenso, pero va a ser algo que no vas a querer repetir. Podríamos hacer restaurar la potencia, la verdad. Adiós, Hugh. Dámele la oreja a otra persona. Vale, con esta misión, que serían 57, nos quedaría... ¡Oh! ¡Solo una más! Pues a lo mejor me la hago antes de irme para la base principal, ¿eh? Y dejamos el tier 3 terminado, tío, antes de la siguiente horda. Y yo creo que el tier 4 luego no va a haber problema. En una semana nos lo hacemos fácil, vamos, yo creo. El resto ahí. Oh, y sobra una lata más. Vale, y ahora lo que hago es que las ganzuelas vas a volver. No, voy a dejar aquí. Por cierto, tienes aquí cosas. Voy a dejar aquí de momento, más que nada por... Porque como me voy a poner ahora a hacer con lo del loot, pues, para no tener todo el espacio posible. A ver, ayúdame, amigo. ¡Vamos! A ver, motor no importante, no mods. Tenemos estos. Partes... Hostia, tenemos más mods aquí abajo. Ábremelo. Aquí hay otro mod más. Salud, latas, va. Revistas, por ahí, eso por ahí, todo esto es para vender. Dame tus mierdas. Hostia, es que hemos recogido loot, ¿eh? Y eso que no estamos looteando a profundidad, ¿eh? Solo estamos looteando un poco así por encima, ¿no? Las cosas que nos parecen así un poquito tal. Y sobre todo las cajas fuertes y el loot final. A ver, mods. Tenemos este y este. Tenemos este y este. Munición. Salud. Esto, coño. Partes. Comida. Esto es para vender. Y eso es para vender. Y eso es para vender. Todo es para vender. De granjero nivel 5. Creo que en la que tenemos no es de nivel 5. Lo voy a guardar por si acaso.
No cabe nada, pero aquí sí cabe. Lo que puedo meter es el... Ah, bueno, mira. Yo tampoco me cabe ya. Vale, a ver, aquí esto está vacío. Esto para mí. Esto para mí. Aquí no queda nada, señor dron. La verdad es que el dron con el pedazo de inventario que tenemos ahora es brutal, ¿eh? Vale, pues está todo el loot. Ya solo es colocarlo. Empezar por aquí. Revistitas. Ya no me caben más. Eso por ahí. Municiones. Partes. Los mods. Mods, mods. Y mods. Semillas. Comida, salud. Y ahora ya vender. Vamos. Vale, ¿y ahora tú? No tenemos, claro, no tenemos para estaquear, que es la movida. A ver, más revistas. No cabe, pero ahí sí. Y metemos los billetes. Hostia, 3.000 pavos, ¿eh? La tontería. ¡Oh! Un robot de nivel 5. Voy a guardarte. Estamos. ¿Te queda algo, amigo? Quedará un poquito todavía, ¿no? Vale, tenemos aquí un mod. Lo que pasa es que lo vamos a dejar aquí porque es de los importantes. Rueda. Acción. Revistas. Las revistas. Vender. Lujo. Balas. Ahí. Y nos vamos. Vámonos, 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 vámonos. Son las 11. Vamos a hacer la misión. Bueno, encima es aquí al lado. Si es que así da gusto. Era Carl Korns. Está guapo que fuera Carl Korns. Carl Korns. Pero no es Carl Korns. Mira que tenemos ahí. Mira qué regalito tenemos ahí. Mira qué regalito. Si es que son unos auténticos regalitos. Es que con esos ojos, la verdad es que mal rolleros son un rato, ¿eh? Ya sabéis que le puedo vacilar, ¿no? Eso sí, el sonido de muerte, lo que digo, es muy, muy poco. Es como que. Pierdes el respeto, ¿no? Porque si ves un bicho tan chungo y luego... lo siento. ¿Cuánto llevamos? 2:40. ¿Nos la hacemos? Venga, vamos a hacérnosla. Y termino justo después de hacerme la misión. ¿Muerto? Sí.
Esta es donde explotaba la movida, ¿no? Sí. Cuando llegas a cierto lugar, hace un trigger y explota un coche para ahí de esos que hay. De hecho, fíjate, ya está. Ya lo has hecho. No sé por qué sabéis dónde estoy. ¿Por qué saben dónde estoy? No lo sé. Entre el maíz. Entre el maíz matando zombies. Yo no sé cómo han sabido dónde estoy, porque es que es lo que os digo. O sea, estoy muy lejos de donde están. Y aparte, joder, que estamos por la noche, soy en sigilo a saco. Tanto peculiar la movida, ¿no? No explosión, chaval. Ah, no voy a lootear. Voy a matar gentuza, que es lo que me interesa. A ver ese porque sabe dónde estoy, a ver. ¿Por qué ese tipo sabe dónde estoy? Como son triggers de estos, tío, pues es como que te detectan, sí o sí. Es que me hago las misiones con una velocidad pasmosa. Aquí gente tiene llave. Aquí tiene llave gentuza. Si no es abajo, es arriba. No veo a nadie. Vale, para subir. Bueno, pues ya están. Están todos muertos ya. ¿Anda? ¿Y por qué me pone un punto rojo? Si me pone arriba despeja la zona y está despejada ya, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Eh? ¿En qué quedamos? ¿En que está despejado o en que no está despejado? Se supone que ahora sí, ¿no? Digo yo. Antes no y ahora sí. A ver, seguro que algún zombie más se activa ahora al abrir el generador, ¿no? Pero, de nuevo, una trampita que nos ha hecho el juego. Chip Viewers, hombre, antes hacía tiempo que no entraba alguien a venderme visualizaciones. Claro que sí. Porque, como todo el mundo sabe... ¡Oh! ¡Mierda! Me caigo. Porque como todo el mundo sabe, lo mejor que hay en esta vida es comprar visualizaciones para que en vez de ganar dinero lo pierdas. Hostia, las canzuelas he dejado en la moto, ¿a que sí? Sí, me he acabado de acordar ahora mismo. Animal que veo, animal que mato para los challenges, tío, así es la vida. De hecho... Flor de lúpula, claro. En la cajita. Ahora ponemos el generador. Primero la cajita. Vamos, vamos, vamos. Lateral politician. O sea, político lateral. Es el nombre de la persona que me vende los viewers.
72 TD. Parece que está diciendo se vendéis. ¿Dudai? Vale. Venga, ahora vamos a hacer lo que es la misión en sí. Ahorita. Dámela. Pues última misión. Hay una cosa que me raya y es que aquí dentro suele haber zombies, tío. ¿Ves? No os quiero decir. Los zombies no forman parte de la misión, sí, pero por lo que sea, pues nos han perdonado la vida. Así que haremos un vistazo a ver qué hay por aquí. Latón, latón si lo quiero, ¿eh? A ver, toma, coge. Esas mierdas no. Primero es. De eso tiene que haber perro y todo. Odio cuando hace eso la movida, tío. Van zombies en el POI, pero el juego considera que esos zombies no importan. Esos zombies son basura. No hace falta ni matarlos. Mapita del tesoro. El tesoro. Pero no me quites la misión. Hecho, nos vamos. Bueno, nos queda la lanzadera, autobús de lanzadera, lanzadera espacial. Vale, pues misión cumplida, la 1:28. Y hemos dicho que nos quedaría otra, pero la podemos hacer súper tempranito y luego pirarnos. Vamos a casa. De hecho, creo que voy a ponerme a hacer un traslado. Así luego me lo ahorro y ese es un tiempo, porque si no la hora y pico esta de nocturna que tenemos aquí, pues es un desperdicio. ¡Vas, calamarda! Ahora voy vacío, ¿no? No tengo las cosas del dron. ¡Señor dron! ¡Ven para acá! Vecinos molestos, como siempre. Nada, nos venimos aquí a nuestra tele. Vamos a sentar aquí, que tenemos que poner un ordenadorcito o algo aquí, una CPU, tío. Me voy a sacar. Vamos a sacar una CPU ahí. CPU, no. Ordenador, no. Es que no sé cómo se llama. Es uno de esos muebles, que es un ordenador, que es un mueble. Y es bastante más adelante. Aquí. Esto. Y ahora tiki tiki. Nunca falla, ¿eh? Siempre son tres chispazos. Tenemos un ordenador ahí que justifica que realmente es la tele con el ordenador, ¿eh? Por eso la he comprado. Vale, pues aquí me despido, que ya es bastante y hay que cenar y hay que mañana hay que trabajar, aunque poco, pero hay que trabajar. Así que bueno, vamos a ver quiénes están por aquí. Adiós Norberto, adiós al mal tiempus, adiós niña come moras, adiós malditos hackers, y creo que ya está.
y adiós a todos los demás que estéis y no hayáis dicho nada. Muchas gracias a todos por vernos, ya sea en Twitch, en YouTube, en diferido o en directo, en cualquier medio a vuestro alcance. De verdad que gracias por estar ahí, gracias por existir y gracias por el apoyo, sea el que sea. Os quiero muchísimo, os deseo todo lo mejor y que ya sabéis que si queréis, aquí seguiremos otro día para continuar con el arte colectivo que nos une a todos, el octavo arte, el arte digital interdisciplinar, los videojuegos. Muchas gracias a todos y hasta luego. El arte colectivo jugar, el octavo arte.